La salvación en Jesucristo. Pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Hechos 16, 30 a 33, y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Juan 3, 16 a 18, y el 36, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación no es un premio al mérito de las personas por sus sacrificios o esfuerzos. La salvación es un regalo, inmerecido, que nos ofrece nuestro Dios. Ya que, ante los ojos del Señor, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Además, no hay justo ni a un uno, no hay ni uno bueno por cuanto todos pecaron, y están destituidos de gloria de Dios. Romanos 3, 10 a 18, y el 23, como está escrito, no hay justo, ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación, tú la obtienes mediante la fe en el sacrificio de la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es gratis, o por gracia. Romanos 3. 24 a 28, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús donde, pues, está la jactancia. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Además, ninguna obra que tú puedas hacer lograría pagar el precio de tu salvación. Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pregunta. Pero qué sucedería con mi salvación, si yo, en mi nueva vida, caigo y continúo pecando. Pregunta. Pierdo mi salvación. Respuesta no la pierdes. Pues Dios está allí para perdonarte, levantarte, y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1, 5 a 10, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y primera de Juan 2, 1 a 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Pero este perdón y amor, que Dios te da cada vez que pecas o caes, no es una licencia para que seas más malo, o más pecador, como si no fueras salvo, o no conocieras a Dios. Entonces, una vez que has aceptado a Cristo Jesús, como tu Señor y Salvador, el Padre Dios, te tomará como su hijo e hija y Él no permitirá que tú te pierdas o te condenes. Eso quiere decir que Dios aplicará contigo todo su amor, misericordia, paciencia, sabiduría, y su fuerza para salvarte y darte la vida eterna. Esa es la parte de Dios. Ahora tu parte es reconocer todo lo que Él ha hecho, hace, y hará por ti. Si tú entonces te empeñas en pecar, y hacer el mal, Dios hará que empieces a sufrir las consecuencias de tus propios males y pecados. Por lo tanto, deja de ser malo. Apocalipsis 3, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Y, Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pregunta. Entonces dirás tú, ¿qué hago si mi carne débil continuamente me lleva al mal y a pecar? Romanos 7, 21 a 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Respuesta. Romanos 8, 1 a 11, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, no andemos en la ley. Ni en la carne. Mantengámonos en el espíritu de la vida y de gracia. Conclusión: aunque caigas, o seas débil, no reniegues, no te canses, no te abandones, ni renuncies, sigue como si estuvieras crucificado. Gálatas 2, 19 a 20, y Gálatas 5, 24, y Romanos 6, 6 a 11 porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ya está pagada, ya está cancelada tu deuda, tu pena de muerte ya lo pagó Jesús en la cruz. La salvación no es una puerta giratoria en la que das vueltas y vueltas sin cesar, desde el pecado hasta la salvación y viceversa. Lo hecho, hecho está. Amén. Romanos 5, 12 a 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 10, 9 a 10. Que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Colosenses 2, 12 a 15, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.